No, precisamente la respuesta empieza por el final. Es decir, unido a que todos los procesos de estructuración llevan aparejado el que los acuerdos de banca seguros que tienen entidades de ahorro con distintas compañías aseguradoras, eso está comportando se tiene que deshacer, ¿no? Y eso comporta costes, diferencias, tensiones. En la mayoría de los sitios donde se está haciendo, parece que está habiendo acuerdos, por ejemplo, en UNIR y demás, pero lo que lleva aparejado es una recomposición del negocio. De todas maneras, esta recomposición del negocio también estaba inducida no solo por la reestructuración, sino por las normas de solvencia y por Basilea. Es decir, Solvencia 2, la norma que la Unión Europea está poniendo en marcha para el tema asegurador, o Basilea 3, castiga, desde el punto de vista del consumo de los recursos, las participaciones cruzadas de banca y seguros. Por lo tanto, vamos a ir a un proceso de cada vez mayor separación y lo que va a haber son acuerdos de comercialización. De hecho, un ejemplo también que no está en el mundo de las cajas es el acuerdo de Allianz con el Banco Popular. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el sector asegurador? No tiene el mismo riesgo patrimonial ni inversor ni digamos como el sector financiero clásico del crédito, pero en el futuro de en España hay muchas compañías de dimensión mediana y pequeña y es muy probable que haya también procesos de concentración y compra por parte de operadores más grandes. Un poco animado por todo, ¿no? La propia reestructuración de negocio banca seguros, los requerimientos de capital de solvencia y alguna particularidad que tenemos en España y es que la comercialización de seguros con tipo de interés garantizado Europa está cargando mucho en ello, ¿no? Entonces, cuando el tipo de interés garantizado está por encima del tipo de interés de mercado, directamente lo categorizan como deficiencia de capital y eso va a provocar que sobre todo las compañías que ese producto lo tenían como producto estrella vayan a tener que recomponer su cartera y sus asociaciones con otros operadores bancarios, ¿no? ¿Especial en el empleo en el sector asegurador? No, en principio no es previsible. Digamos, la reconversión o la reestructuración es más pausada y más de medio plazo. ¿Sí?